tiene QN Digital, y qué bueno momento tener el honor, el placer de poder charlar con él, que es un genio, es un maestro, es una institución en realidad. Vamos a hablar con Miguel Ángel Barcos, que ya está conectadísimo ahí a nuestro Zoom del día. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte, maestro. Muy bien, Delfina, no me digas maestro, decime Miguel, porque si no parezco un dinosaurio, cosa que es real, ¿no es cierto? El maestro es el maestro, eso sí. Bueno, Bueno, me Miguel, un das gusto un saludarte porque, bueno, hablar contigo es hablar con alguien que tiene mucha sabiduría y que imparte mucha sabiduría. Cada vez que nos vemos, nos encontramos, ¿no? De todas las historias, todo. Y bueno, poder charlar también acerca de lo nuevo que se viene porque estamos próximos a un evento muy importante con el coro polifónico de Cipolletti, que además vuelve a escena, después de un largo periodo, ¿no? Con el tema de la pandemia de por medio. Contanos primeramente cómo es este concierto que se viene para el próximo fin de semana. Sí, primero digamos que gracias a Dios y gracias a la voluntad de los miembros de la institución, que este año cumplió 54 años de vida. Creo que es el coro más antiguo con el mismo director, ¿eh? Porque hay coros que tienen muchísimos años, pero con el mismo director. Y nos mantuvimos, hicimos intentos de utilizar el Zoom, de utilizar varios métodos, pero el famoso delay fue imposible. Pero nos mantuvimos contándonos cosas lindas y cosas desagradables, porque hemos perdido gente, lamentablemente. Hemos tenido momentos tremendos. Y nos mantuvimos y hicimos algún intento por ahí cuando parecía que todo estaba mejor. Pero bueno, resultó. Y se nos ocurrió terminar con un concierto. Primero iba a ser un concierto para familiares y amigos, porque cuando uno mantiene un grupo de este tipo, está la familia, hay esposos, hijos, novias, novios, que también soportan de cosas y que ayudan, ¿no? Y que estimulan a que otro siga con la música. Y creo que por el simple hecho de que la música es absolutamente sanadora, a mí me sirvió mucho en la pandemia escribir arreglos, estar en contacto con músicos, hacer algunas experiencias con el mundo, inclusive con Estados Unidos, y más, hice programas. Eso me mantuvo vigente, porque los brazos en este tipo de cosas están cayendo cada vez más. No solamente la gente mayor, como yo, sino también a la gente más joven, ¿no? Es decir, creo que el tener proyectos, tener sueños. Y bueno, y así se concretó. Hoy vamos a hacer un recital intimista para la familia y algunos amigos. Y bueno, se resolvió hacerlo en el Club Confluencia, que es el club más viejo de Cipolletti, cuyo presidente es un amigo del coro, es un amigo personal. Y bueno, y ahí hacemos el jueves 16. Un recital, yo diría que el coro está muy bien porque hay muchas ganas. La gente está desesperada por cantar, es decir, hay ansiedad como si fuéramos a debutar, cosa que me pasa a mí también, ¿no? Yo siempre digo que el día que yo creo que a ti te debe pasar lo mismo, ante un programa nuevo, entre la como productora, como locutora, como conductora. Una vez me dijo un gran maestro mío, Leopoldo Federico, uno de los mejores bandoneonistas. Yo tenía de pianista en la orquesta estable de Radio Belgrano, te estoy hablando de muchos años atrás. Me preguntó, dice, ¿vos estás nervioso, pibe? De muy chico con él. Y le dije, sí. Dice, bueno, el día que no estés nervioso, deja la música. Como diciendo, los nervios son parte del proceso. Así que estamos ansiosos, trabajando muy bien, con una asistencia perfecta. Va a haber un poco de lagrimeo porque vamos a acordar de una compañera que se nos fue también durante la pandemia, a pesar que no fue por la pandemia, ¿no? Pero bueno, así que bueno, momentos así de lagrimeo. Ahora, las lágrimas de emoción no son tóxicas. Claro que no, es sanador. La lágrima del dolor sí, pero las lágrimas de la emoción es otra cosa. Vamos a hacer también
Yo tenía pensado para el año pasado, había preparado unos arreglos, tres arreglos sobre música de Cacho Castaña. Cumplía un año de su partida y bueno, quedó en uno. Vamos a hacer un tema que se llama Septiembre del 88, que es un tema maravilloso, porque es una carta que le escribió un amigo, dice que no venga al país porque está hecho pedazos. No fue en el 88. Pero tiene vigencia. Tiene Sí, me vigencia encanta. en otro sentido, ¿no? Y no lo de política, tiene vigencia porque estamos pasando, porque bueno. Y después se le vuelca el mate, no llega a mandar la carta y le escribe otra carta explicándole, dice que venga, porque la Argentina está muy linda, que siguen existiendo los poetas, los músicos, y es verdad, un poco. Así que en un homenaje a Cacho vamos a hacer eso, música popular, algunos tangos que, bueno, identifican al coro por mi presencia tanguera. El coro hace muchos tangos porque el tango a veces lo que padecía era no tener arreglos. Claro, mirá vos. Y arreglos que tengan que ver con el tango, ¿no es cierto? Porque a Claro. veces sí el folclore tiene muy buenos arregladores, pero no hay arregladores tangueros. Maestro Juan Carlos Cuachi, que es un poco un faro, y es uno de los mejores arregladores del país, y Daniel Sánchez, otro talento amigo, amigo que también entre los tres hacemos arreglos, lo que le ha dado una identidad al coro, que a lo mejor no tiene una calidad de voces profesionales, pero sí tiene un Mirá estilo que se lo dan los arreglos, ¿no? Así que estamos contentos y ansiosos. Y creo que eso nos hace bien a todos. bueno, 53 años, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el coro? 54, no le 54, quites la bueno, edad al coro. más. El que quiera sacar la cuenta de tu audiencia, que la saque, y esa cuenta que le da es así. Eso sí, Y yo creo que el coro constituido también, hay muchos factores que hicieron. Cuando yo llegué aquí y formé mi familia en Cipolletti, en Neuquén y Cipolletti, había dicho que iba a dejar la música. Pero creo que al poco tiempo que se formó el coro, de llegar aquí y de seguir tocando, creo que hizo posible que yo siguiera con la música. Porque a lo mejor, no sé, mira si no vos. hubiera tenido ese compromiso, lo hago como lo hacen todos, sin percibir absolutamente nada. Hay mucha gente que piensa que el coro, por eso el coro es independiente. Nunca dependió de ningún gobierno, ni provincial, ni municipal. Sí hemos tenido los apoyos de distintos intendentes de distintas maneras. Siempre el coro fue algo que era propio de Cipolletti, así, no sé, como el club, son esas cosas. Y hoy se está perdiendo un poquito la identidad, lamentablemente, ¿no? Yo creo que es un problema que tiene Neuquén y Cipolletti, de perder un poco la memoria y la identidad, ¿no? Pero el coro está vivo. Qué bueno eso, ¿eh? Recién te escuchaba que decías acerca de cuando habías llegado aquí al Alto Valle, y siempre una de las preguntas que ronda por mi mente cada vez que veo una presentación tuya, que veo toda tu actividad, es cómo una persona, un artista de tanto renombre y que ha brindado giras y ha estado con grandes y grandes del tango, que has tenido toda una trayectoria, ¿cómo elegiste el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén como tu lugar en el mundo? ¿Qué fue lo que te llevó y te trajo hasta acá? Mirá, cuando vos tocas delante de 100, 200, 500 mil personas, es gente. Es gente, porque a veces se piensa que toca en Buenos Aires, por más que he tocado en Buenos Aires, he tenido la suerte de que me han convocado grandes artistas como Inés Rinaldi, Susana mismo, Rinaldi, grandes artistas, he hecho conciertos hasta en el CCK también, y en el mundo. Pero yo siempre pienso que la gente que se sienta en una silla o en una butaca para escuchar a alguien es gente. Es decir, no hay mucha diferencia. De pronto, no sé si un coro en Buenos Aires, yo hice un intento, me lo pidió la Academia Nacional de Tango, de la cual soy miembro, de formar un coro en la Academia de Tangos,
Y no se pudo en ese momento, porque yo no sé si con las distancias, con los inconvenientes de traslado que puede tener una gran ciudad, hubiera podido subsistir tantos años yo digo, con la misma gente. Qué sé yo, hay un caso que nosotros tenemos cuatro generaciones. Eso, Regina Sala, voy a hacer un nombre, por supuesto, una de casi fundadoras, después siguió su hija mayor, que fue la que lamentablemente se nos fue de gira, y ahora está su hija menor y está la hija de su hija, es decir, y estaba también el papá. Es decir, el coro es un sentimiento que va mucho más allá de contarnos, porque si no, ¿cómo se entiende que nadie cobra? Al contrario, la gente paga una cuota mensualmente, muy poquito, como para mantener, qué sé yo, fotocopias y una cosa, ¿no? Pero es un grupo de gente maravillosa. Inclusive la comisión directiva son casi todos. Hay Claro. tantos cargos, porque tiene personalidad jurídica, y bueno, me hace feliz. Y yo pienso que para un músico, es la gente. Después el ámbito, uno cuando está en países extraños, como yo he estado en extraños, digo, por ejemplo, Holanda, ¿no? Para mí era un país difícil, pero por la comunicación. Yo, lo único que sé hacer es thank you en inglés y nada más. No hablemos de Japón. Y uno no sabe cuál va a ser la reacción. Uno no conoce, ¿no? Eso que en Japón ya son adoradores del tango, ¿viste? O sea, se Claro, comunican a través de la pero música. yo quiero desmitificar un poquito esto, porque Japón tiene, solamente la ciudad de Tokio tiene la población de la Argentina. Solamente la ciudad de Tokio. Solamente la ciudad. Entonces, lo quiero desmitificar, que le gusta mucho a los japoneses, sí, pero tampoco la gente anda por la calle cantando. Claro. Es decir, hay algunas milongas, algunos conciertos, pero no son diarios ni semanales, ¿no? Lo que pasa es que les gusta. Y la forma de aplaudir de los japoneses es distinta. Y los alemanes son distintos, pero cuando yo vi que un alemán es capaz de llorar con una música de Piazzolla y vos le ves la lágrima que se le cae por el rostro, decirle a pucha, Wow. a veces los idiomas endurecen y parece que son sensibles. Uno escucha hablar un alemán, un holandés, un sueco, son idiomas que nosotros les llamamos duros. En cambio, el italiano, o el mismo portugués, cuando te habla, sentí la sensibilidad, ¿no? Yo siempre cuento el caso de alguien que realmente para mí era una tanguera, que era Edith Piaf. Edith Piaf estaba en Argot, que para colmo, para el que sea de francés, no se entiende porque es como el lunfardo. Sin embargo, uno escucha a Edith Piaf y te emocionás, aunque no sepa lo que está diciendo. Eso es lo que pasa a veces con los textos. Me estoy refiriendo al tango, ¿no es cierto? Que tiene Sí. historias muy complejas y no tiene letras demasiado simples, ¿no? Tenemos autores que realmente pertenecen a lo mejor de la literatura argentina. Y bueno, y es eso. Te vuelvo a repetir, volviendo al principio, las personas que vayan 16, el jueves 16, hay un aforo de, caben 300, pero hay un aforo de 200 personas. Si llegan a ir todos, fantástico, ¿no? Pero es la misma gente, se siente la misma gente y se emociona. Por eso no hay una gran diferencia. Ahora, hay algunos que dicen, no, yo voy a Buenos Aires. Todo depende de lo que uno quiera como carrera. Si alguien va Miguel. a vivir de la música, seguramente tendrá que trasladarse a una gran ciudad. Lo que pasó con el tango, con los uruguayos. Es decir, cuando hablamos del tango, tenemos que hablar de Uruguay y Argentina exactamente igual, es rioplatense. Pero ¿por qué algunos artistas cruzaban el charco, como decimos nosotros, como un Julio Sosa, como una China Zorrilla, como un Carlos Perciabale, venían? Porque el mercado argentino, cuando se grababa, por ejemplo, la cantidad de discos que se vendía era mayor.
pero el tango realmente pertenece. Inclusive, te digo más, en mi audición que terminé el ciclo por radio, lo explico muy bien. Hay muchos tangos que no sabemos y son uruguayos. La misma comparsita. Claro, la misma Es comparsita, ¿verdad? Sí. música de un uruguayo, y tiene la letra de un uruguayo y tiene la que más se usa de un Pascual Contursi, que es argentino, pero en realidad es rioplatense. Claro. Es como cuando se habla del nacimiento de Gardel. Esa pelea Yo ahí. creo que. No, no, pero yo pienso que hay artistas que son. Yo te pregunto, un Queen, ¿no? O un Claro. Freddie Mercury, ¿es tuyo o no? Es tuyo. Claro. Es el Es decir, la momento. nacionalidad es un accidente, pero un Frank Sinatra para mi época es mío, y un Beethoven es mío y es tuyo, y un Mozart lo mismo, ¿no? Y Piazzolla es del mundo. Por eso te digo que esas peleas son a veces innecesarias, ¿no? Pero bueno, nos fuimos para otro lado. Me encanta porque en realidad hay un montón de temas en los que abarcas que como que seguimos aprendiendo, ¿no? Un poco volviendo al principio que decía, cada vez que tenemos algún encuentro o algo, como que siempre aprendo algo nuevo de lo que me contaste Claro, y después yo y tengo que charlamos. agradecer también músicos como Daniel Sánchez, un hombre joven, talentoso, compositor, ha estado muy al lado mío y sigo aprendiendo porque lo consulto cuando tengo alguna duda. El hecho también que me hayan permitido, me hayan invitado tanto en la Sinfónica de Neuquén, con la cual hice un disco también, ¿no? Con la sección cuerdas o la Filarmónica de Río Negro que me han invitado como solista. Eso también hablan de una satisfacción en donde se han hecho tangos con arreglos sinfónicos, ¿no? Realmente. El mundo se ha abierto a la música popular. La música popular, cuando está bien tratada, con buenos arreglos, puede hacer en cualquier parte, ¿no? Decía un musicólogo muy famoso, Ernesto Epstein, era preferible una buena samba a una mala sinfonía. Ah, mira. Y te quería preguntar esto justamente porque, bueno, estamos también próximos al Día Nacional del Tango y hablas mucho de esto, del tema de los arreglos, de cómo el mundo se ha abierto a la música popular. ¿Esto es el futuro del tango o cómo notás vos, haciendo un análisis por ahí un poquito más profundo, que viene el futuro del tango, digamos, cómo lo notás en sí Mira, para el Argentina tango, y el mundo? yo alcancé a vivir la última época, la última época de apogeo, que es la década del 50. Y ahí con la aparición de algunos fenómenos, como fue en su momento el Club del Clan, Música en Libertad y demás, aparecieron formas distintas y también la muerte de algunas personas, como fue Julio Sosa, que murió tan joven en un accidente. Sí. Era un futuro, empezó y el tango se fue quedando y fueron desapareciendo las orquestas y es hoy que nosotros tenemos que decir también de que hay una culpa. Al folclore no le pasó Claro. porque tuvieron un festival, después otros festivales y está haciendo los festivales. Por lo tanto, la música del tango que pertenecería teóricamente y mal dicho a Buenos Aires, pero hay infinidad de autores y compositores que pertenecen a otras regiones. Los mismos Homero Espósito, Armando Bondier, que fue un maestro mío, Zárate. Es decir, así que Buenos Aires yo diría que es como una mentira, porque ¿cómo es posible que uno va, he recorrido todo el país con las orquestas? Y te encontrás con gente que nació ahí y le gusta el tango. Claro, y que está muy arraigado también a que en barrios hayan también milongas. Bueno, ahora con la pandemia eso se redujo un poco, pero digamos como que estaba esto de que uno iba a alguna localidad, por más pequeña que fuera la localidad, estaba esa Hay una milonga. milonga, y yo creo, Exactamente. claro, lo que pasa es que el tango tiene tres patas, hay un trípode, ¿no? Es la música en sí, la rítmica por otro lado y el texto. Lo que está faltando es el texto.
Es decir, porque las milongas bienvenidas sean, yo creo que es muy importante. Pero yo lo que noto en algunos profesores, que los hay muchos, y yo me he ofrecido inclusive, ¿no? La falta de conocimiento en reconocer los estilos, las orquestas, quién canta, qué tema canta. ¿Qué es lo que ocurría antes? Si no, con esto estoy hablando de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no soy de eso, me adapto perfectamente en la actualidad. Pero antes el bailarín iba y estaba en un baile y tenía la orquesta ahí. Y estaban todos. Estaba un sábado, escuchabas a Goyeneche, otro domingo Alberto Marín, otro día Darío, otro día Varela, otro día. Y entonces se fueron todos. La última orquesta importante que quedó fue la de Pugliese. Y después hay orquestas de jóvenes, por supuesto, pero faltan lugares. Entonces, todavía está faltando el tango para escuchar, ¿no? En esa época Volver a dorada la que yo te orquesta. decía, donde había confiterías. Había tres confiterías, dos, eran tres, pero había dos de tango, las famosas confiterías Richmond, donde la gente a la tarde podía escuchar dos orquestas con un café y que valía un poquito más. Y a la noche, en la función nocturna, otras dos orquestas, a veces de un poquito más de categoría, y la gente tenía capital. En capital llegaron a funcionar más de 50 orquestas. Mirá vos, un De montón. orquestas grandes, ¿eh? Hablemos de tres, cuatro bandoneones, tres, cuatro violines, algunos con viola, otros con violonchelo, Fresedo con arpa también. Y había, entonces cada barrio tenía sus bailes. Claro. Qué ¿Entendés? bárbaro. Y entonces decías, bueno, el sábado que viene lo voy a ir a escuchar a Darienzo en Avellaneda. Ah, no, pero yo voy a escucharlo en Urquiza, que está la semana que viene, por ponerte un nombre cualquiera, ¿cierto? Y hoy eso ha desaparecido. No había conciertos, es decir, no había recitales en salones, pero sí estaban los bailes. Los bailes eran conciertos, porque la gente se ponía junto al palco, se ha cubierto en un salón o al descubierto en el verano, y había gente que estaba bailando y se quedaba sin bailar, escuchando a los ídolos. Eran muchos, estaban todos. Si hacemos nombre, estaban todos. Bueno, Es así. pero también hay que reconocer que hay muchos cantores nuevos y hay muchos compositores nuevos, hay poetas nuevos. Lo que pasa es que no se graba con el disco. No. ¿Dónde se presenta? Salió un éxito. Se escuchaba en todos lados. Tenemos un gran problema también que lo voy a hacer, que es una crítica que estoy haciendo, que a veces, no solamente con el tango, no se pasan los autores. Perdón. Y también es comprensible, porque hay plataformas donde yo a veces tengo que acudir, porque por más que tengo una discoteca de muchísimos discos y libros, no digo todos, pero tengo una biblioteca de tango, cuando uno busca algo en alguna plataforma que hay que pagar, la orquesta y a lo mejor no sale el cantor y no salen los. Los autores. Pero bueno, está Pepe Google, que podés preguntarle todo y está todo también. Es Y así. yo te voy a decir algo, y lo voy a decir con todas las letras. Una vez escuché a un conductor que tiene un programa actualmente de mucho éxito. Tenía cantando, bailando y patinando por sueño, ¿no es cierto? Para no ser nombres, Sí. una vez en un dijo, y ahora van a escuchar de Luis Miguel el día que me quieras. Eso lo dijo este conductor, ¿tenés? Que era la versión, ni siquiera nombró Claro. a Gardel y Lepera. Entonces, ese tipo de cosas perjudican también, ¿no? No hay un Para conocimiento, no solamente con el tango, hay la cultura audiciones, pero popular. no. Y tampoco es acá. Una radio de Buenos Aires que yo escucho mucho, a veces pasa, dice, nuestro momento tanguero del día. Y no pasan el título. Ni siquiera el título, menos la orquesta, menos el cantor y el cantado, y menos los autores, compositor y músico, letrista y compositor, no sé. Pero Es así, bueno, es. le Miguel, debemos a la. la verdad que podríamos hablar y hablar del mundo de la música y
y de todo lo que has hecho, porque tenemos como para hacer un libro más. Vos tenés un libro editado tuyo, ¿verdad? Tengo un libro, estoy bastante contento porque en realidad se llama Nací en Tango y no hablo de mi vida solamente, hablo de mi vida relacionado con el tango, ¿no? Exacto. Anécdotas, muchas fotografías, fotografías, viejas fotografías, donde uno descubre de pronto con quién estuvo. Yo recuerdo siempre un gran amigo mío que se convirtió en posiblemente el mejor violinista en su momento, que fue Fernando Suárez Paz, el último violinista de Piazzolla a los últimos 12 años, y empezamos juntos a los 15, la misma orquesta, una orquesta profesional, Titi Rossi. Y una vez, teniendo nosotros 16 o 17 años, fuimos a escuchar a Piazzolla en el centro de Buenos Aires, donde había 15 personas. ¿En Y él serio? me ¿Se escucharon dice... 15 Sí, personas? Piazzolla, eran pocos los que lo iban a escuchar. Es verdad, sí. Y él me dice un día, lo que debe ser tocar con este tipo. Y después fue los últimos 12 años de Piazzolla que recorrió el mundo entero, ¿no? Pero le costó, al tango le costó muchísimo, muchísimo todo, formarse, crecer. Cada creador, no solamente Piazzolla, sino cada creador era absolutamente... Julio De Caro en su momento, cuando alguna orquesta quería poner otro instrumento, era criticado bien. A Héctor Varela, porque incluso al hijo tocando la guitarra criolla, lo fusilaron. Entonces, también el tango tiene esa culpa, cosa que el folclore no tuvo. El folclore tuvo una mayor amplitud al principio. Ahora, por supuesto, a veces cuando me preguntan qué opino del tango electrónico, digo, todo sirve. Después la vida o la historia es la encargada de decir qué queda y qué no queda, ¿no es cierto? Entiendo, entiendo, es así, ¿eh? Miguel, un gustazo hablar con vos. Necesitamos juntarnos, hacer un programa especial contigo y Cuando seguir quieras, no sé si... desafanándonos. Sé que también has hecho algo de radio, tenés mucho, mucho en tu carrera, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos Y y también. fíjate, vos que sos una mujer de radio también, sos de radio, yo te multirubro también, ¿no? Lo que haces. Pero yo te cuento, por ejemplo, que la radio, una de las dos, había dos radios importantes, una Radio El Mundo y la otra Radio Belgrano. Las dos radios tenían orquestas estables. Belgrano tenía una orquesta estable, es decir, éramos empleados de la orquesta, la dirigía Leopoldo Federico, yo era pianista, teníamos turnos a mediodía y a la noche. Y había una orquesta de tangos y había una orquesta de música internacional. Empleados, es decir, y era la radio. Era la radio. Y yo creo que la radio... Tuvimos miedo cuando aparece la televisión, pero creo que la radio no se puede jamás. Todavía hay mucha gente que elige la radio. Es así, es así. Se prende la radio. Le hace creer la fantasía y demás, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por conseguir contándonos tus historias y todo lo que estás haciendo. Y bueno, vamos a ir a escucharte el 16 junto con el Poro El Polifónico. 16 en el Club Confluencia, le digo a la gente que no sé dónde está yendo para los que van de Neuquén, yendo para La Roca, por la ruta 22, apenas pasando la segunda entrada de Chicureti sobre la mano derecha. En el semáforo se dobla a la derecha hasta un primer cruce y ahí a 150 metros está el Club Confluencia, que es el club más viejo de Chicureti. Ajá, mira vos. Y sí tiene una cancha de fútbol que es. Y un hermoso salón donde se hacen eventos, inclusive yo estando en la Dirección de Cultura de Chipoletti, declaramos de interés cultural el lugar porque hacían bailes a la vieja usanza. En los bailes de clubes iba la familia, o la Claro. abuela, el abuelo, y iban las chicas y los muchachos a conocerse también, ¿cierto? El baile de club tenía esas cosas, ¿no? En cambio, ahora está la milonga. Nada. Ahora está solamente la vida. Claro. Muchas Te gracias, Miguel. agradezco mucho, Delfina. Te mando un beso Cuando enorme. quieras, seguimos hablando. Seguimos charlando, sí. Espero que ya Bueno. presencialmente y no por Zoom. Bueno. Y le mandamos un beso también a Ceci porque también nos puso
posibilitó toda la Bueno, comunicación. también la productora Cecilia Berríos es también la que me Un beso incita y enorme. la que promueve estas notas y me mueve. Es muy importante la compañía que uno tiene, como en otras épocas de mi vida, ser un empuje, ¿no? Y un apoyo para todo esto, porque el músico es un poco loco o muy. Es así, es así. No, es que tal cual. Es Es así, vital es. el acompañamiento, ¿eh? Un beso enorme. Nos veremos en la próxima y bueno, todo el éxito del mundo para la fecha ahora próxima del 16. Bueno, muchas gracias por todo.